en Bolivia, ya son 131 policías los infectados con el COVID-19. Dos uniformados perdieron la vida y en medio de la tragedia surgió una canción titulada Ángel Caído, compuesta precisamente por un policía, el mayor Willy Gemio. Déjenme presentarles un poco de este videoclip. Amaneció uniforme para salir a trabajar. No pensé que esta vez me atraparía el virus mortal. A la fecha, el videoclip ha tenido bastante receptividad y bastantes vistas, y esto alegra al mayor Willy Gemio, quien también es conocido como el Capi Willy, a quien lo tengo en esta oportunidad. Mayor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a toda la gente que nos sigue y principalmente a Telemundo, que nos da la cobertura. Estoy muy feliz de los resultados que está teniendo la canción. Realmente es algo que no me lo esperaba. Y bueno, a ver, déjame contarte un poquito de la historia de la canción. Uh-huh. Yo empiezo a componer la canción a más o menos entre 4 a 5 días antes de que fallece el sargento Choquehuanca, que es el primer fallecido de nosotros, de los policías. Uh-huh. Entonces, yo me pongo a componer poniéndome en el lugar, en el más fatídico de los escenarios, ¿no? Claro. Que llegaría a ser el fallecimiento de alguno de los camaradas. Entonces empiezo a hacer la canción basado en esto, lo que yo me podría imaginar que sucedería. Yo ya tenía más o menos, por decirte, algo de la mitad de la canción escrita y algo del coro. Entonces justamente yo estaba, te comento, estaba de vacaciones, entonces ya me tocaba presentarme a mi institución. Al momento de presentarme, la primera noticia que yo recibo es el fallecimiento del camarada. Yo lo conocía al sargento, entonces me pegó, me chocó mucho, la verdad. Seguro. Me hizo sentir una situación muy incómoda dentro mío, porque se me vino muchas cosas que yo estaba escribiendo acerca de la canción. Lazo la canción, la mando, y fue muy emotiva esa grabación, porque en realidad yo en pasajes del video yo me quiebro, porque era muy fuerte lo que decía la letra y más la realidad que se daba de la mano con el tema de ya tenerlo fallecido al camarada. Se juntaron las emociones y salió lo que salió. No quise editarla, la lancé tal como estaba y todo lo que se había planeado para entregar el video cambia completamente la figura, porque lo entregamos en memoria, esta vez de los policías fallecidos por el COVID-19. Esa es la historia. Bueno, y detrás de esta historia, mayor, el videoclip ha recibido una buena acogida y ha sido como el himno de aquellos policías que sirviendo, bueno, terminan infectados, terminan hospitalizados. Y de esto surge la pregunta, ¿cómo se siente un policía que está en primera línea, junto a los médicos, junto a las enfermeras, cuando sale de casa, cuando tiene que ponerse el uniforme, cambiar por el barbijo, como dice la canción, mayor? ¿Cuál es esa experiencia de salir a la calle a resguardarnos? ¿Cuál sería esa experiencia, mayor? El video lo que trata de decirte es que yo soy tan humano como tú. Yo soy tan de carne y hueso como cualquier ser humano. El video, el uniforme no te hace invencible ante nada y ante nadie. Ante los ojos de Dios somos exactamente iguales. Y esa es la finalidad del video. Es un mensaje de solidaridad, de empatía, de unión, de esperanza, de un mañana. Creo que he tratado de reflejar en la letra que escribo, que canto, esa, tratar de decirle a la sociedad, al pueblo boliviano, que tenemos que ponernos en los zapatos, no solamente del policía, sino de todas las personas que estamos en primera línea, llámese doctores, barrenderos, los que lavan los uniformes de las personas enfermas, los que van a casa por casa cuando tú llamas por teléfono y dices, sabes que tengo un familiar que posiblemente tenga un COVID. O sea, yo he querido abarcar que esta situación nos ha deshumanizado a un principio, y
Y es como si no se te das cuenta, yo soy un convencido que esto no es por azar. Esta es una situación en la que Dios está molesto con nosotros. Esta canción, todo lo que ha conllevado el ángel caído, ha hecho cumplir mis objetivos personales como ser humano hasta lo más alto que podría haber querido. Entonces, este mensaje que he querido llevar a concientizar a la ciudadanía, de pronto se ha vuelto una concientización mundial. Y te juro, o sea, es lo más emocionante y lo más bonito que me ha tocado vivir. Y creo que también eso conlleva a una responsabilidad mucho más grande, ¿no? De que aquí en adelante tenemos que seguir tratando de entregar tal vez más canciones, tal vez más mensajes. Tengo muchos proyectos adelante. ¿Qué te digo? El cielo es el límite para mí, así que voy a tratar de llegar hasta donde pueda. No sé, a mí me encantaría cantar en Viña del Mar. O sea, uniforme cantar. Claro, esto me ha llegado. No, y desearle todo lo mejor, de que realmente su sueño de participar en Viña del Mar con el uniforme de la Policía Boliviana sería interesante. Mayor, no es, me imagino, la primera vez que canta. Sabemos que tiene una trayectoria. Cuéntenos esos inicios de joven, de adolescente. ¿Desde cuándo tiene ese gusto por la canción? Yo empiezo a cantar a los 8 años. O sea, creo que desde que tengo memoria canto con mi hermano igual canta. Y le mando un saludo. Conozco el tema musical muy de fondo, empiezo a cantar folclore. Era muy difícil llevar adelante la vida musical a la paridad del tema de ser oficial de policía. Sí, empecé a cantar folclore en uno que otro grupo. Después empecé a cantar cumbia en orquestas de La Paz. Llegué a tener mi propio grupo que se llamaba Estrago, y empiezo a conocer igual mucho más gente vinculada con la música. Y de paso mando un saludo enorme a la fraternidad Pipocas, que son la fraternidad que está en La Paz. Quería exteriorizar mi molestia, quería exteriorizar mi dolor por la ausencia de un policía, y sucedió todo esto mágico que me está pasando, y agradezco mucho. Mayor, agradecido por ese su tiempo para compartirnos de su experiencia y cómo salió la letra de esta canción denominada Ángel Caído. ¿Cuáles serían sus últimas palabras, pues, Mayor, en esta ocasión de estar dando a conocer esos detalles de su canción? Quiero agradecer de todo corazón a todas y cada una de las personas que han creído en mí, que han creído en este loco que lo único que ha querido es impartir amor, ha querido impartir fe. Quiero decirte a ti en tu casa, por favor, quédate en ella, quédate en tu casa, cuídate. La mejor manera que puedas cuidar de tu policía es cuidándote a ti mismo. Y gracias. Gracias en toda la expresión de la palabra de todos aquellos que creen en el Capi Willy, creen en Willy Gemio, y quiero decirles que hay Capi Willy pa rato. Bueno, muchas gracias, Mayor. Ha sido muy gentil por su atención. Ustedes y amigos han escuchado. Este es un policía boliviano que ha hecho una canción, una letra que se identifica con varios de los policías que al frente de la lucha han terminado infectados. Sabemos de que va a haber reconocimientos para el Capi Willy, para el mayor Willy Gemio. Estaremos siguiendo de cerca esta información. Muchas gracias y hasta pronto.